Yo soy una viuda japonesa. Ya tengo mi amigo monigote para quemar. ¿Qué más, mis amigos? What's up, my people? ¡Minasan, choshu wa dou! Hoy es 31 de diciembre. Estamos aquí en la avenida Amazonas y vamos a chequear año viejo y también viudas guapas. Y aquí está Fuiko de Sekido Komachi. Ella es de Japón y tiene su esposo de Ecuador. Ella sabe dos culturas muy bien. Persona perfecta para ir juntos. ¡Minasan, konnichiwa! Sekido Komachi no Fuiko desu. ¡Vamos! Es una tradición ecuatoriana a tener el concurso de años viejos. ¿Qué son años viejos? Son monigotes representando el año que termina. Nosotros quemamos monigotes de año viejo para quemar todo malo en pasado para recibir un próspero año nuevo. Qué interesante, ¿no? Según el Ministerio de Turismo, inicio de la quema del año viejo en Ecuador empezó en 1895 en Guayaquil, donde sufría la amenaza de una fiebre amarilla. Como medida de protección sanitaria, quemaban los vestidos de los parientes que habían fallecido. Hay una historia de buena relación entre Ecuador y Japón. Dr. Hideo Noguchi de Japón llegó a Ecuador hace 100 años para su estudio de fiebre amarilla. Gracias a su estudio, muchas vidas ecuatorianas fueron salvadas. Yo creo que esto va a ganar el concurso. Muy lindos, ¿no? ¿Sabes qué? Mi intuición fue equivocada. Estos son ganadores. Es importante tener sátira humorística para ganar el concurso. Y es típico aparecer políticos en monigotes, hasta el presidente. En donde el concurso hay mucha gente disfrazada. Parece a un Halloween, ¿no? Tengo un mal presentimiento. Ya estoy capturado. Ay, 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 ay. Bueno, pero somos amigos. Ah, ya. Aquí está el año viejo de Goku, el representante de anime japonés. Aquí está la viuda del año viejo. Es otra tradición ecuatoriana que hombres se disfrazan como viudas y piden dinero para quemar año viejo que se muere. Bueno, ese dinero puede apoyar una fiesta de alegría con tragos, en caso que sí año viejo fue malcriado o mujeriego. ¡Guapo! ¡No! ¡Es de ella! ¡Es tuyo! ¡La dejaste en verdad! ¡No! ¡Míralo! Ahora llegamos al fin de la calle. Aquí está lleno de música en vivo con baile. ¡Qué chévere está! ¡Me encantó! Hay bastantes muñecos grandes y muy hermosos, ¿no? Y aquí bastante fiesta, música y de gente disfrazado. Yo encontré una viuda que tenía mi hijo. No sabía, pero bueno, ahí decía. ¿Y qué tal estuvo? Muy bien, que viva Quito y que viva año viejo y año que viene. Bien. Ahora vamos a buscar viudas más avispadas en vivo en La Mariscal, la zona más concurrida nocturna en Quito. ¿Puedes ver algo al fondo? Parece que hay viudas en acción. Vamos a ver cómo piden dinero. Muy divina. Muy avispadas, ¿no? Ya aprendí. Es mi turno. Ay, ay, ay.
Yo soy una viuda japonesa. Una viudita negra. ¡Que viva Ecuador! ¡Viva! En la Plaza Foch, centro de la Mariscal, también hay viudas avispadas. Oh no, me descubrieron. Hello, hello. Arigato. Yes, yes, very My nice. My hair blue. ¿De qué país son? Es Japón. Somos de Japón. Japón. Japón es bellísimo. Ah, quisiera conocerlo algún día. Ah, muy bien. ¿Y tú eres de aquí, de Quito? No, de Venezuela. Ah, Venezuela. Ah, yo he ido a Venezuela una vez. Muy cualquier bien. Cosa estamos a la orden por Venezuela. Ah, sí. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Les mando saludos a mis amigos venezolanos y también a mis paisanos ecuatorianos que viven fuera de Ecuador, porque yo sé que saliendo de hogar no es fácil. ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ya encontraron, encontraron! ¿Por qué ustedes están viudas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque le asesinamos por perro, porque se van con otras mujeres. Ah, están friosas. Claro, ay, se, ay, ay. Se fueron de parranda en las navidades. Ah, y dejaron con hijos. Sí. Bueno, bueno. Gracias, gracias. Ya sabes, cada viuda tiene su historia. Si viste algo encima del carro, es típico en Ecuador también poner el año viejo comprado al carro. Yo necesito el año viejo también. Después de comprar un vino tinto para la cena, vamos para la búsqueda de monigote de año viejo. Vamos. Con mi Vespa. La verdad no es mío. Ya sabes, como siempre, yo subo atrás de mi primo ecuatoriano. ¡Qué locura! Nunca escapamos de viudas. ¡Feliz año! Ella me hizo dos hijas. Ah, dos hijos. No. ¡Ey, esa no! No le creas nada. Goku, te quedaste. Por favor, mantenga estas viudas. Ahora llegamos al mercado de monigotes del año viejo. Chequeamos variedad de monigotes. ¡Vamos! Hay muchos tipos de caretas para poner a monigotes. En otro año, quemaron el monigote con mi cara impresa. ¿Cómo puede ser? Y también hay unos enormes como en esta foto de hace tiempo. Hay unos muy artísticos también. ¡Qué chévere este Goku! Elegí este monigote para quemar este año. Ahora estoy comprando pirotécnico para poner así, para que suene, para que explote, para que haga luz. Para terminar el año. Dice. Eso, eso. ¡Que viva Quito! ¡Viva! ¡Y que viva Año Viejo! ¡Que viva el Año Nuevo! ¡Ah, que viva. Eso, eso! ¡Que se vaya es mejor, el Año Viejo y que venga el Año Nuevo! ¡Ah, eso! Eso, eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya tengo mi amigo monigote para quemar. Bueno, quemar o no para quemar mi amigo, pero bueno, para desearle un año nuevo. Vamos a la cena familiar directamente. Vamos. Después de comer y tomar bien, ya es la hora de quemar el monigote del año viejo. Ya es medianoche. Se escucha pirotécnicos en todo lado. ¡Ya estamos quemando año viejo! ¡Aquí! ¡Todo lado está haciendo así ruido! ¡Miren! ¡Aquí arriba! ¡También aquí vecinos alados! ¡Y hay que saltar, ¿no? ¡Hay que saltar! ¡Para mejor deseo! ¡Les deseo el próspero año nuevo que viene, ¿no? ¡Vamos a estar todos bien! ¡Que viva año nuevo! ¡Voy a saltar ahora! ¡Eso! Es otra tradición a caminar con una maleta para que haya viajes en el nuevo año. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Happy New Year! ¡Akemashite omedetou gozaimasu! Espero que hayas aprendido un poco sobre tradición ecuatoriana para el fin de año. Por favor, considera suscribirte para más videos de la cultura. Thank you for watching. Mata mitene. Chao.